¿Les gustan las historias de misterio? ¿Por qué vamos a viajar? En el tiempo. Vamos a descubrir la historia de un pueblo rodeado de misterios y secretos. Pero vamos a viajar de una manera mágica. ¡Funcionó! Estoy donde sucedió la historia que vamos a recorrer hoy. Les cuento. Resulta que varios siglos antes de la llegada de los españoles, en América existía una civilización extraordinaria, capaz de construir ciudades imponentes, con grandes palacios y pirámides. Un pueblo que había desarrollado un sistema de escritura propio y alcanzado asombrosos conocimientos sobre astronomía y matemáticas. Tal es así que su calendario está considerado uno de los más exactos del mundo. Hablamos de los mayas, una de las grandes civilizaciones originarias de América. ¿Y cuáles son los misterios que rodean a los mayas? Uno de los más intrigantes es que en cierto momento de su historia, los mayas desaparecieron de sus ciudades. Las abandonaron. ¿Qué tal, profe? Me salió bien el truquito, ¿no? Muy bien, pero sigamos con las ciudades mayas. Como en toda historia de misterio, las razones por las que se cree que los mayas abandonaron sus ciudades, vamos a contarlas al final. Pero por ahora, digamos que estas ciudades, algunas de las cuales llegaron a tener cientos de miles de habitantes, quedaron despobladas, desiertas, y con el tiempo las fue cubriendo la tierra, la vegetación, la selva, y permanecieron ocultas, olvidadas durante siglos. Y ahora, de una historia de misterios, nos vamos a una de aventuras. Imaginemos a un explorador norteamericano, acompañado por un dibujante. En 1839, atravesando una selva espesa, avanzando con enorme dificultad. Después de días de marcha, estos dos aventureros hicieron un descubrimiento fascinante. En el territorio de lo que hoy es Honduras, cubiertas de vegetación, encontraron las ruinas de una de aquellas increíbles ciudades mayas. La ciudad de Copán, hasta entonces desconocida. Una ciudad olvidada y perdida durante siglos. Ese fue el primero de muchos hallazgos que dieron a conocer al mundo parte del esplendor de la cultura maya. Con el tiempo, el territorio maya se fue extendiendo hacia el sur de México, península de Yucatán y a prácticamente toda Guatemala y Belice, el oeste de Honduras y El Salvador. Los dominios de los mayas incluían terrenos muy variados, zonas bajas y húmedas, altas montañas de hasta 4.500 metros de altura, valles cálidos, llanos semidesérticos, pantanos, lagos, bosques, selvas y grandes sectores de la costa, sobre el Atlántico y sobre el Pacífico. ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver el maíz con los mayas? El maíz fue muy importante para los mayas. La agricultura fue la base de la economía maya y el maíz su principal cultivo. Además, según sus creencias, los dioses habían creado a los hombres a partir del maíz. Los mayas empezaron hace más de 4.500 años como simples agricultores, pero con el pasar del tiempo comenzaron a organizarse de forma más compleja. De a poco, las pequeñas aldeas fueron creciendo y la producción agrícola comenzó a generar excedentes. Algunos agricultores se convirtieron en nobles y los sacerdotes se hicieron más poderosos dentro de las comunidades. Y volviendo al maíz, ese era su alimento fundamental. ¡Qué construcción más extraña! ¿A ustedes qué les recuerda? Es como un observatorio para mirar el cielo y los astros. Porque los mayas fueron grandes astrónomos, ¿no, profe? Hacían congresos de astrónomos. Construyeron observatorios en varias de sus ciudades y en algunos documentos y construcciones pueden verse cálculos de los ciclos lunar, solar y de la frecuencia de los eclipses. ¿Sabías que en base a sus conocimientos astronómicos los mayas crearon su propio calendario? Que posiblemente se remonta a antes de Cristo y que fue el más exacto hasta el siglo XVI. ¿Sabías que el calendario solar de los mayas es más preciso que el que utilizamos actualmente? ¡Qué increíble! La verdad que no sabía que el calendario maya fuera tan avanzado.
Pero dejemos la astronomía y los calendarios y pasemos a la escritura maya. Qué difícil que parece. Me gustaría escribir algunos signos, pero creo que tardaría más o menos 10 años en copiar una oración. Sí, los mayas desarrollaron un sistema de escritura y crearon un sistema aritmético propio. También fueron avanzando en la escultura y en una cerámica muy refinada. Los mayas produjeron un sistema de escritura. Este sistema de escritura fue dejando vestigios en diferentes soportes. Los soportes fueron, por ejemplo, la arquitectura, la cerámica, ciertas maderas. Escribieron en diferentes soportes. Lo que nos decían era la historia de esta sociedad. Ellos contaban la historia de sus gobernantes y tenían un verdadero relato histórico a partir de esto, como también, por ejemplo, el registro calendárico o el registro de la astronomía. No se conocía el sistema de escritura a principios del siglo XX y los primeros investigadores podían empezar a descifrar solamente lo que tenía que ver con el tema del calendario. Es decir, las fechas que en general encabezan todas las inscripciones que provienen del Estado. A principios de la década del 50, un joven investigador soviético, que es Yuri Norozov, logra quebrar la escritura maya y poder contarnos a nosotros cómo era realmente este sistema de escritura. Los mayas tenían un sistema que no era alfabético como el nuestro, sino que era silábico, logográfico y fonético. Los mayas gozaron de un gran esplendor cultural. Fue durante el llamado Período Clásico Maya, entre el año 300 y 900 después de Cristo. En esta etapa llegaron a su punto más alto en el arte y la arquitectura y construyeron más de 120 ciudades. Ciudades mayas como esta, la de Tikal. Pero vamos a ver dónde estaban las principales. Tulum, Cobá, Palenque, Uxmal, Mayapán, Chichen Itza y Bonampak. Todas en el actual territorio mexicano. Copán en Honduras y en Guatemala, Quiriguá y Tikal. Tikal es una de las más fantásticas ciudades mayas. Un especialista en este lugar nos va a ayudar a conocerla. Vamos a ver qué nos cuenta. Tikal es una de las ciudades más importantes de todo lo que cubre la ruta maya, con 576 kilómetros cuadrados, y se cree que en Tikal vivieron 120.000 personas. En Tikal hay vestigios de 800 años antes de Cristo, pero el florecimiento de Tikal se puede decir que se da del año 680 después de Cristo hasta el 840 después de Cristo. Del 840 para el 900 se da la decadencia. Del 900 al 1000 se da la emigración. La emigración, ese es tal vez el mayor enigma de los mayas. ¿Por qué? Después de construir increíbles ciudades como esta, comienzan a abandonarlas. ¿Ya podemos descubrir la respuesta a este misterio, profe? Me parece un poco pronto. ¿Qué tal si vemos qué aprendimos hasta ahora? Sí, ya sé, profe. Llegó el momento de pasar en limpio. La civilización maya fue una de las más importantes de América. Los mayas ocuparon parte de lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La base de su economía era la agricultura y el maíz, su principal cultivo y alimento. Tuvieron un periodo de esplendor, el periodo clásico, entre los años 300 y 900 después de Cristo. Crearon un sistema de escritura, alcanzaron grandes conocimientos de astronomía, matemáticas, se destacaron en el arte, la arquitectura y crearon grandes ciudades. Profe, ¿cómo se fueron descubriendo todas estas ciudades? Los exploradores y arqueólogos a partir del siglo XIX rescataron de entre la tierra que las cubría y la jungla esas ciudades mayas desconocidas, abandonadas durante siglos. Dijimos que la primera en hallarse fue Copán, y 9 años más tarde, en 1848, fue descubierta Tikal. Recorriendo Tikal, vamos a conocer algunas de las características comunes a todas las ciudades mayas y también algunas de sus particularidades. En Tikal
se han encontrado, por medio de la NASA, o satelitalmente, se han encontrado 3.500 estructuras. Lo que tenemos restaurado es un 15%. No se trabaja ahora en excavación, únicamente se están haciendo trabajos de restauración. Por lo que vi hasta ahora, Tikal no se parece mucho a otras ciudades de pueblos originarios de América. Machu Picchu, por ejemplo. En realidad, me parece que las ciudades mayas eran realmente muy particulares, ¿no, profe? Claro, las ciudades mayas eran bastante distintas a las de otras civilizaciones americanas. Las ciudades de los aztecas, por ejemplo, o la de los incas, tenían calles empedradas, bien trazadas, y sobre todo, barrios muy ordenados. En las ciudades mayas había un centro ceremonial, que era una plaza de reuniones rodeada de grandes templos en forma de pirámide de cuatro lados, con escaleras muy empinadas y edificios de piedra para uso de los sacerdotes y cuestiones administrativas. Alrededor se ubicaban las casas más lujosas de los nobles y dispersas las viviendas de la mayor parte de la población. En algunos casos, una muralla defensiva rodeaba la ciudad. Como verán, las ciudades mayas estaban rodeadas por la selva. ¿Cómo viajarían sus habitantes de una ciudad a otra, entonces? Los mayas construyeron caminos de piedra que cruzaban la selva y unían las principales ciudades. A través de estos caminos, los mayas practicaban el comercio entre sus ciudades y con otros pueblos. Hacia el norte, estos caminos permitían llegar hasta el centro de México y la comunicación con la poderosa ciudad azteca de Teotihuacán, con la que los mayas comerciaban. También lo hacían con pueblos hacia el sur de su territorio, como los que habitaban lo que hoy es Panamá y Colombia, antigua tierra de famosos joyeros, de donde los mayas obtenían adornos de oro. También produjeron notables esculturas en cerámica, tallas en piedra y murales pintados. Algunos de estos murales reflejan las costumbres de la época y hasta su organización social, ya que en ellos representan distintos personajes de la nobleza, ciudadanos comunes y esclavos. Estas manifestaciones del arte maya hoy nos permiten conocer distintos aspectos de esa sociedad. Por lo que estamos viendo y conociendo de sus ciudades, los mayas eran grandes arquitectos. Pero no soy yo quien te lo va a confirmar, sino nuestro amigo, el especialista. ¿Y qué tipo de edificios levantaron los mayas en Tikal? Lo que es el Parque Nacional Tikal se compone de plazas, complejos, templos, pirámides, palacios, cada uno de ellos de diferente uso. Tenemos templos de uso ceremonial, tenemos pirámides de uso astronómico, tenemos pirámides construidas para conmemorar periodo de gobierno y también tenemos palacios administrativos, habitacionales y de uso comercial. ¿Qué pasa, profe? ¿Se le perdió algo? Ernestina, no encuentro la pelota. Acá está. ¿Pero qué va a hacer? ¿Me va a dejar para irse a jugar a la pelota en la mitad del programa? Tranquila, Ernestina. Es que vamos a conocer una práctica muy particular y muy especial de los mayas, su juego de pelota. ¿Qué? ¿Además de construir ciudades increíbles, tenían tiempo de jugar a la pelota? Sí. Practicaban un juego de pelota que era considerado sagrado. El escenario para este juego era parte importante de las ciudades y algunos se conservan en perfectas condiciones. Se jugaba entre dos equipos, sobre una superficie plana, alargada, limitada por dos muros. En el centro había un aro de piedra por el que tenían que hacer pasar la pelota, que era de caucho. Según distintos grabados e imágenes, sabemos que los equipos podían ser al menos de dos, cuatro, cinco o seis jugadores. Lo complicado era que no podían impulsar la pelota ni con los pies, ni con la cabeza, ni con las manos. Perdón, me hago una pregunta. ¿Con qué impulsaban la pelota? Con las caderas, codos y rodillas, con movimientos complicadísimos. Yo lo intenté, pero te aseguro que en un equipo maya no hubiera ganado ningún partido. Pero en todo caso, mejor así, porque se cree que a los ganadores los sacrificaban. ¿Los sacrificaban? ¿Estás seguro, profe? Consultemos a nuestro especialista en Tikal. En el tema de los sacrificios, pues siempre ha habido una discusión
ya que algunas personas en México que mencionan que el sacrificio, hablando del juego de la pelota, se le hacía al perdedor, pero otras personas también mencionan que se le hacía al ganador, y en Tikal se sabe que el ganador también era la persona sacrificada, ya que para los mayas era un honor morir. Y punto número dos, la creencia que tenían era que se convertían en semidioses. Profe, deje esa pelota, a ver si todavía lo sacrifican. Está bien, Ernestina. Mientras, seguí vos desde el estudio. Tomá, te paso la pelota. Muy bien, profe, que me haga caso. Eso me gusta. Ahora, ¿yo con qué sigo? ¡Ay, me salvó mi sección favorita! ¿Sabías que las pirámides, templos y edificaciones que hoy vemos con la tonalidad de la piedra o el musgo eran pintadas por los mayas íntegramente y de muy distintos colores? No, la verdad que no lo sabía. ¡Qué interesante! Claro, después de siglos de estar abandonadas, perdieron su color. Aunque igual no me imagino alguna de estas pirámides pintada de rojo o de azul. ¿Con qué colores las pintaban? ¿Y cómo hacían las pinturas? Los templos, los palacios y todas las estructuras que podemos observar en el Parque Nacional Tikal y en todo lo que fue la Ruta Maya, eran estucados y pintados. Pintura de color rojo, verde, blanco, negro y podemos mencionar un azul. Obtenían los colores, el rojo, si hablamos del rojo, era por medio de la cochinilla. La cochinilla es un insecto que da muchos colores, principalmente el rojo, pero también de ahí sacaban el azul, ya que suelta otro color que ellos mezclaban con ceniza y les daba un azul muy especial. Si hablamos del negro, podemos hablar del carbón. Si hablamos del blanco, podemos mencionar la cal. Y si hablamos del verde, de algunas plantas. Bueno, mis amigos, creo que ya es hora de revelarles el misterio de por qué los mayas abandonaron las grandes ciudades que habían construido. Sobre este misterio hay varias opiniones y respuestas. Se sabe que Tikal, por ejemplo, donde llegaron a vivir más de 100.000 personas, alrededor del año 1000 ya estaba totalmente deshabitada. Algo similar ocurrió con muchas otras ciudades mayas, luego tapadas por la selva y recién descubiertas muchos siglos después. Bueno, profe, las ciudades fueron encontradas entre la selva. ¿Y cuáles son las teorías sobre el abandono? Por favor, basta de suspenso. Bueno, no seas impaciente. Los primeros arqueólogos apenas podían explicarse el abandono de las ciudades en su época de aparente esplendor. Les resultaba incomprensible que toda la población, sin motivo aparente, las dejara para atravesar la jungla y construir en otro lugar una nueva ciudad. Ese comportamiento no tenía antecedentes en ninguna otra civilización. En 1917, un profesor estadounidense dio una explicación basada en la estructura social de los mayas. Marcó una serie de hechos que hacían de la cultura maya una extraña civilización en comparación con las demás. Una de esas diferencias era la ausencia en el territorio maya de un gran río, algo indispensable para la creación de una gran cultura. Egipto, la Mesopotamia, India, China estaban atravesadas por importantes ríos y Grecia tenía el mar Egeo, vías que fomentaban la comunicación y el comercio entre las distintas comunidades. También parecía necesario para la civilización el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Pero vimos que los mayas practicaban la agricultura. Sí, pero en forma primitiva. Lo que hacían era quemar una parte de la jungla, hacer unos agujeros con unas picas largas y plantar maíz. Entonces, aparentemente los campos cercanos a las ciudades iban quedando exhaustos, se iban agotando. Los campesinos abrían nuevos espacios en la selva para plantar, donde con el tiempo sucedía lo mismo. Entonces se producían grandes hambrunas y según esta teoría, era el hambre lo que obligaba a dejar las ciudades. ¿Y cuáles son las otras teorías? Algunos investigadores dicen simplemente que con el aumento de la población, la agricultura no fue suficiente para garantizar el alimento. Otros hablan de una gran peste que pudiera haber afectado el principal cultivo, el maíz, con consecuencias desastrosas. Otras teorías hablan de epidemias fulminantes que habrían matado gran parte de la población y hecho emigrar al resto. Otros se inclinan por terremotos, faltas de agua,
invasiones de otros pueblos o guerras internas. Profe, me parece que estamos en problemas. Encontré en internet que la mujer que ganó el premio Nobel de 1992, el premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, es de origen maya. Y veo muchísimas noticias actuales sobre los mayas. Sin embargo, mucha gente cree que los mayas desaparecieron hace siglos. Sí, y esto es importantísimo. Vamos a aclararlo bien. Mucha gente asocia a los mayas con su pasado, con su antigua civilización y los sitios arqueológicos. Pero hoy existe una gran población maya. Son millones de personas que viven en parte de México, Guatemala, Honduras. En Guatemala, el país donde estamos ahora, existen muchos, muchos descendientes mayas, con otros nombres. Maya Itzá, Maya Mopán, Quiché, Cachiquel, Mam, Pocomam, Tzutuil. Hay muchas personas que somos descendientes mayas. La población actual heredera de estos pueblos originarios sigue existiendo en diferentes regiones y es muy fuerte a pesar de que está como puesta a un costado. Hubo grandes resistencias a los estados que hoy todavía conocemos en lo que es toda la zona de Lacandona y en toda la zona del norte de Belice. Hubo diferentes resistencias, una guerra de castas en la zona de lo que es el norte de Belice, que es México, la zona de México en el norte de Belice, justamente de enfrentamiento al estado mexicano y un pedido de una separación, de un estado independiente, recuperando estos valores de estas culturas de los pueblos originarios. Bien, aclarado esto, creo que es el momento del repaso. ¿Por dónde empiezo? Bueno, los mayas construyeron grandes ciudades que tenían un centro ceremonial, que era una plaza rodeada de templos en forma de pirámides y otras construcciones como palacios, viviendas, observatorios. Ah, y no me puedo olvidar del juego de pelota. Las ciudades estaban unidas por caminos de piedra, a través de los cuales los mayas comerciaban con otras ciudades y pueblos. Después de tiempos de esplendor, los mayas abandonaron sus ciudades y hay varias teorías para explicar el porqué. Algunas son que se agotaron las tierras para cultivar, que las dejaron por hambre, falta de agua, alguna peste o guerras entre los pueblos. Actualmente la población maya es de millones de personas. Muy bien, Ernestina. Para cerrar, digamos que los mayas en los bosques de Yucatán hacia finales del siglo III inauguraron una era de esplendor que marcó fuertemente a toda la región. Sin necesidad de un estado unificado, las ciudades mayas controlaron un área de 280.000 kilómetros cuadrados, distribuidos entre parte de México, Guatemala y los territorios de Belice, El Salvador y el noroeste de Honduras. Derrotados en 1541, la resistencia de los mayas al proceso de colonización española se mantuvo hasta el siglo XVII. Después, los mayas fueron sumidos en la marginación y el silencio. Pero hoy, la población maya está rompiendo ese silencio y el legado cultural, por suerte, se mantiene vigente. Y un último dato interesante. Las ruinas de la ciudad maya de Chichén Itzá habían sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Pero además, en 2007, se eligió a Chichén Itzá entre las modernas 7 maravillas del mundo. Esta elección se hizo a través del voto de casi 100 millones de personas en la encuesta global más grande de la historia. Esta distinción a Chichén Itzá honró a la población maya, que la recibió como un reconocimiento a toda su cultura. La cultura maya para mí tiene un significado muy importante debido a que sabemos quiénes son nuestros antepasados y también sabemos de la herencia tan importante que nos dejaron. Esa herencia maya seguramente seguirá incrementándose cuando con el trabajo de investigadores, historiadores, arqueólogos, sigamos descubriendo secretos de esta fantástica civilización. Y ahora, como les dije al principio, llegamos al final del viaje mágico, este viaje diferente por la historia. La verdad, de corazón, ojalá que esto se repita. Hasta la próxima. Chau, profe. Fue un gusto, ¿eh?